En los últimos días en la ciudad de Choluteca se han incrementado los accidentes de tránsito en motocicleta, y es que para este día el Cuerpo de Bomberos realizó la atención a pacientes por accidentes en el Boulevard Juan Orlando Hernández. Atendió dos accidentes de tránsito. El primero se dio pues enfrente de lo que es la gasolinera Puma Road, en el cual pues se involucró un vehículo con una motocicleta, en el cual pues el personal del Cuerpo de Bomberos hizo el traslado de una joven de aproximadamente unos 27 años de edad, quien presentaba diferentes golpes en varias partes del cuerpo y una de las laceraciones, la cual pues fue llevada hacia el Hospital del Sur. Horas más tarde se atendió en la intersección de la colonia 9 de enero otro accidente en el que se atendió un paciente del sexo masculino, mismo que fue trasladado a un centro médico. Tránsito en lo que es la intersección que viene hacia la colonia la 9 de enero, en la cual pues lo mismo participó un vehículo con una motocicleta, en el cual pues surgió una persona lesionada, quien presentaba una posible fractura de pelvis derecha, el cual pues fue atendido por los miembros de la institución y posteriormente fue llevado a lo que es el CMQ. El conductor del vehículo tipo pick-up relata su versión de lo ocurrido en este accidente. Yo venía con mi mamá del hospital y ya veníamos de comprar los medicamentos. Y venía un carro allá para acá, creo que era un Kia Sorento. El carro me da la pasada porque él va para allá, pues. Yo paso normal el carril del otro. Cuando vengo aquí, él le rebasa la Sorento y pues venía a alta velocidad. Venía del lado de la rotonda de allá, pero yo no lo miro porque él viene atrás del carro. Él rebasa de un solo y, bueno, sí puede ver dónde quedó mi carro y pues dónde vino a caer la moto, pues. Ajá. Es una distancia bien considerable. Entonces, pues yo creo que no. Tránsito. La precaución al momento de conducir cualquier tipo de vehículo puede evitar accidentes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Cristina Costa.